están amigos? Craft Art Edu, creando a mano maquetas custom. Damos inicio a un nuevo video para el canal. En este caso sería el primer video del año para YouTube. Si no, no sé si habré fundado uno para YouTube. Pero bueno, no, en este nuevo espacio. Bueno, en realidad es el mismo espacio que utilizaba el año pasado, pero con la diferencia que yo daba espalda a la muralla y el mesón estaba abajo, y yo tenía un pasillo. Pensándolo bien, una, el pasillo, el mesón era muy alto. Segundo, era muy incómodo estar trabajando así, después salir a cortar las cosas por un rincón, después no, acá por lo menos me gano acá, me corto, de repente aquí aprieto, de repente acá voy a colocar la maquinita para cortar, a perforar, ya. Y prontamente me llega una máquina ahí para cortar de mesón, ¿ya? Así que estamos en eso, trabajando perfectamente, más cómodo, más rápido, se terminan algunos trabajos, de hecho he terminado algunos trabajos mucho más rápido, y por cosas X, estuve trabajando también ahí en el mesón, exactamente. Pero eso ya es hasta un tiempo más, ¿no? Así que por lo mismo, seguimos trabajando en este momento. Este video, como digo, igual que el otro día, va a ser relacionado con un modelo que ya estaba, que ya está hecho ya, pero nunca le hice la cadura, o sea, todo en uno, así como estoy haciendo restaurar. De hecho, lo restauré, ya. Le modifiqué cosas, le saqué cosas y las reemplacé por material para hacer una, que sea más liviano, dos, que sea un poco más estable para poder parar y colocarle las piezas, porque antiguamente había cosas que usaba con madera, entonces eso le da un peso extra. Entonces simplemente ese mismo Baritec se puede ir de espalda, ¿ya? Como dije, un Baritec, ya, pero un modelo que ya yo ahí sí, un modelo que está hecho, está terminado, pero yo le hice modificaciones, ya, en este momento le estoy haciendo un retoque de pintura nomás. Entonces esa es la diferencia de este modelo, es un modelo, como digo, un modelo ya terminado, un modelo ya que está, como se dice, finiquitado en el trabajo ya. Pero la idea es que ustedes se sientan cómodos con un modelo que en realidad ya va a empezar nuevamente a hacer Baritec, va a salir uno del Hunter distrito pronto, que también se va con la misma persona que sigue este modelo. Van a salir más modelos, recuerden que estoy en pana con el DeLorean por el tema de las ruedas, ya. Y seguimos, como digo, estamos en este momento, hoy día 20 de septiembre. Quería saludar a toda la gente que sigue mi canal constantemente, video constantemente, saludando, apoyando y como se dice, en el canal. Ya, y en este momento, bueno, el otro día, miren, lo que pasa es que yo siempre soy una persona que entra, me quejo delante cuando vengan artículos chinos de repente, de mala calidad, ya. Pero hay cosas que de repente uno tiene que recurrir, como el caso de los famosos pegamentos, ya. Pero no he tenido mala experiencia, ya. Así que me saqué, como se dice, ese estigma con ese tipo de productos, ya. ¿En base a qué? A crear. Como digo, estoy muy agradecido últimamente a las personas de afuera. En los últimos videos han tenido muchas visitas. Bueno, no son visitas extraordinarias como otros canales, men. Canales de mierda como eso, un músico urbana, pero bueno, el arte, el tipo de trabajo que hago yo es de nicho, ¿ya? Y como digo, acá está, es más cómodo, de hecho aquí mismo, si se fijan, ahí donde yo estoy, como se dice, ahí cuando estoy moldeando el PVC, de hecho más largo para atrás el mesón, ¿ya? Y bueno, ahí vamos a poner la pantalla también, bueno, está la pantalla donde le he puesto los cables, por eso no la prendí, ¿ya? Y aquí trajo más líneas. Bueno, acá hay, me falta colocar los focos nomás para después ya trabajar hasta más tarde, ¿ya? Y como les digo, este video más que nada para eso, mostrar un modelo que ya está hecho, ya no, todavía no voy a hacer un no voy a, sí, como digo, los últimos dos videos han salido súper buenas las visitas y han tenido altos comentarios, lo que sí no lo he contestado, sí. Solamente le he puesto el, como se dice, el visto bueno del... Bueno, en este momento se fija, ya estamos mostrando cómo es, porque lo que pasa es que voy a recuperar parte Craft Art Edu creando a mano, como se dice, recuperando la parte de este Baritec, que es el de Matt Sterling, que había hecho hace 3 años atrás. Ahora lo restauré
Me estaba buscando. Me estaba viendo lo que estaba diciendo yo. Y acá en el último video, que fue con la nave Sankokai, ya que va, tiene por el 35 comentarios del amigo Rigo Moreno, gran amigo, Omar Ramírez también, Hernán Beltrán, dice el Lucho, el amigo Valparaíso, el amigo Servicio Obligado, que más de Bélgica también escribió también, ya. Y ese es el último video, y el último fue de la motociclón, que tiene bastantes visitas. Y tiene 6 comentarios también. Gabriel De Paz, Servicio Obligado también. Víctor Cofré, Lucho también de Valparaíso, Leandro Borges, buenísimo genio, y Manuel Mendoza, ¿ya? Yo he puesto el visto bueno todavía, pero en realidad no le he puesto, como se dice, comentar. Voy a comentarlo, sí, por eso que está, estoy a full. En este momento estoy haciendo otra nave del Capitán Futuro. Acabo de mirar, al final del video van a ver cómo quedaron las últimas dos naves del Capitán Futuro, que, como les expliqué en el video anterior, cambiamos el sistema de las luces. Antes de hacer una tapita al lado, tenía que meter todas las cosas y sacarla, era medio engorroso. Ahora no. Se gira nomás, se saca la tapa de la parte delantera de la cabina, se coloca el circuito adentro y tiene luz para todas las partes, para el modelo, ¿ya? Así que estamos haciendo una tercera todavía, que yo creo que este fin de semana va a tardar el martes, como en martes estaremos checando ese modelo, ¿ya? Y ahora restaurando este modelo y seguir con los otros modelos que más se vienen. Una de, por ejemplo, una de Viridium, el Combinario, vienen el otro modelo de Hunter, Baritech, o sea, vienen altos modelos más, un destructor imperial también, varios modelos más que, si se me queda el tintero, ya, lo estaría. Se sabe perfectamente que siempre a las personas les doy una fecha a tope, que puede ser, bueno, puede ser un mes, hasta dos meses me puede demorar con un modelo, incluso hasta más a veces. En invierno, por ejemplo, que como no trabajo acá, trabajo en un lugar que es mucho más engorroso trabajar, entonces por eso me demoro menos, me duro más. Ahora no, acá puedo agilizar un poco más el proceso, así que por lo mismo vamos a tratar lo posible, terminar lo antes posible, como que aquí puedo hacer todo de una, ya. Así que por lo mismo, gracias a las personas que han comentado, gracias a la gente que ha visto mi video, gracias a la gente que... Y lo bueno es que siga sumando, el canal está sumando, no tan rápido, pero está sumando. Lo bueno, eso es lo bueno también. Y a medida que voy sacando más videos, sigue sumando más, pues esa es la idea, ¿me entiendes? Porque así... Pero bueno, falta todavía para llegar a la meta, como se dice, la meta de los... ¿Cuánto? 4.000 horas para empezar con la monetización, pero eso tampoco me da muy buena esperanza, porque supone que esta plataforma es muy evidente complicada, y por ese motivo no te ayuda mucho, entonces por eso uno trabaja mucho para bien poco recibir una plataforma que en realidad está más preocupada de otras cosas. Pero eso ya es herramienta de otra historia, o sea, es otra historia que en realidad ya está más que nada conversada, y no sacamos nada, se larga, mientras más uno habla, menos la plataforma te ve. Así que por lo mismo, ahí van a ver al final cómo fue todo el proceso, como se está viendo cómo fabriqué este Baritech, ya. Esta es la última modificación que le hago, ya. Yo este lo había dejado de lado primero, hasta que después lo puse a terminar. Y al final le di el color azul, ya. Ojo, yo le di el color azul porque una persona me lo encargó en ese momento, porque esta persona no. Y nunca lo quise vender. En realidad nunca lo quise vender, de hecho ahora le hice las modificaciones. Originalmente iba a ser blanco, después lo dejé en azul. Ya, ahora le arreglé, le bloqueé algunas cositas y le agregué detalles como los cañones, ya. Todas las cosas que había hecho, pero le saqué de madera. Que os digo, ya es el tema. Lo que sí, en el nuevo modelo de Body Hunter voy a volver a aplicar un sistema que es el sistema del de los hombros, no como el antiguo, o sea, como el que estaba haciendo últimamente, que hacía las partes de los... que hacía esto. Eran unas piezas acá, una pieza que se hundían adentro, entonces después tenía que sacar y hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Que era muy engorrosa esa pieza, la más lenta para hacer un Baritech, la más lenta. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser como lo hice, como lo hice de un modelo Bandai, que es con una... En ambos lados se le coloca unas piezas que no va a necesitar que uno las coloque adentro, ¿ya? Lo que sí va a quedar un poco más abierto en la parte del medio, pero en realidad es más que nada para solucionar ese tema, porque en realidad así lo hago más fácil. Termino más rápido los Baritech, porque la otra pieza es la parte más lenta, y aparte que tiene que ser un buen pegamento, un buen plástico PVC,
para que quede lo mejor posible. En este se va a poder hacer, pero la idea es que se va a hacer del mismo PC, pero va a quedar más resistente que la madera. Esa es la diferencia. Las piezas las voy a ya no van a hacer de madera esas partes, como lo hacía antiguamente con ese tipo de sistema, pero van a ser idénticas, o sea, van a ser como las que hacía con madera, pero con PS. Y va a quedar mucho más resistente, ¿ya? Así que, muchas gracias amigos, vean el video, al final a lo mejor hago algún cualquiera, mostrando cómo quedó, lo va a transformar también ahí, aquí mismo, ¿ya? Y bueno, a lo mejor ya lo vi, voy a ver el video cómo se ha transformado, pero ahora con las nuevas modificaciones, cómo quedó, ¿ya? Muchas gracias amigos, los vemos en el próximo video. Bueno, al final va a salir un cortito donde yo hablo y me despido también. Muchas gracias a todos. Recuerden suscribirse.
We'll be right back.
Bueno amigos, este es el final del video, ¿ya? Y aquí estaría el modelo de Matt Sterling terminado, ya completo, como les mostraba casi delante, bueno, ya. Y estas piezas son nuevas, ya, con la diferencia que las que tenía antiguamente en el video anterior, o sea, cuando estaban fabricando, las había hecho de madera, ahora no, son estas de este vestido. Tiene la terminación es mucho mejor, se ve un poco más, lo mejor el acabado de hecho. Pero este, bueno, la diferencia es que este modelo originalmente era 70% madera y 30% PVC. ¿Ya? Los penos, todas esas cosas yo no los considero como parte del material, ¿ya? Porque no son fabricados por mí, ¿me entiendes? Entonces yo considero siempre lo que yo fabrico, ¿ya? Entonces por lo mismo ahí, si se fijan, este modelo y la idea, bueno, este modelo es transformable como se ve, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, todavía conserva partes de madera. A pesar que las alas son PVC, pero toda la parte. Ahora la vamos a transformar en guardián. Ya, primero que nada, vamos a tirar esto para acá. Le había puesto permacela para que no se saliera. Entonces lo vamos a transformar en el famoso, en la parte que más le gusta a la gente, que le gusta Robotech. Made in Craft Art Edu, creando a mano, y en TikTok mi nombre es Craft Art Edu. Crack Art en mano de 3D. A pesar que uno me dice genio, entonces yo le coloco mano de genio 3D. Y algunos se enojan los tipos aquí, dicen que uno es fanfarrón y weá, que nos faltan los weones. Estamos ahí donde los weones son más chaqueteros que la gente. Y ahí estaría. Ya. Posición guardián. Ya. Esto se coloca ahí también. Recuerden que esto no es un 100% idéntico. Siempre puede ser un 85, 80, 90, 95% idéntico, ¿ya? Como debe ser, tipo robot. Una vez me acuerdo que en YouTube un tipo colocó, no le digas valquilla porque valquilla solo de macro y weá, así yo le dije, válgate a la mierda, weón, dije, cada uno dije, es problema de uno, weón. No, es que macro es un robo, macro le robó la idea a Robotech, o sea Robotech le robó la idea a macro y ya vayan a la mierda, yo tampoco no me discutí por esa weá. Hay de todo este mundo. Hay de todo. Y ahí estamos. Ahí está el modelo, ya. Modelo de Matt Sterling. Y ahí está. ¿Cómo está? Bueno, amigo, ya. El piso está como está, la verdad. Vamos a ver la postura. Ya. La cámara está un poquito chueca. Ahí está. ¿Entiendes? Ya, amigo, me despido. Así que fue un agrado. Como le digo, un modelo que ya había hecho anteriormente, pero lo restauré, le cambié a estas piezas. Ahora quedó un poco mejor. Como digo, estas piezas las hice nuevas. Ya no son de madera. Esa es otra diferencia, al ser de madera hay varios detalles que no se pueden hacer, ¿me entiendes? Porque la madera al pintarla crea brumo, no es lo mismo cuando tú lo... Mira, cuando tú lo haces en madera completo se ven bonitos, pero cuando empiezas a tirar la pintura empiezas a notarte altas cosas que son como anomalías. Entonces eso es lo bueno que tiene el PVC. El PVC cambia mucho, ¿me entiendes? Entonces esa es la diferencia. Ya es más cercano a lo que uno se crió viendo, ¿me entiendes?
pero no son 100% idénticos. Por eso digo, yo, no es que no puedo. Es porque hay cosas que no se pueden hacer, o se pueden replicar, pero parecido, y como yo tengo herramientas, adelante. Cuando tengamos herramientas mucho mejores, ahí la cosa. Pero ¿cómo te podemos hacerlo? Con más capital, con publicidad, llegando a la monetización, como se requiere acá. Pero esa es la idea, ¿ya? Así que muchas gracias, amigos. Los vemos, lo vamos a hacer nuevamente, que lo vean. Lo vemos. Al final del video van a ver un video ahí relacionado con este, con la forma, un video que le hice, fotografía, y también el... Y también va a salir algo de la nave del Capitán Futuro que hice con luces nuevas, que son, o sea, obviamente son todas con luces, las nuevas, pero con el sistema de que digo yo, de que le cambié la luz, la luz, ¿ya? Ahora tiene su luz. Ya, muchas gracias, amigos, gracias a todos. Recuerden suscribirse y ver más videos para que yo siga sumando en el canal. Ya, te agradezco un montón a toda la gente que sigue mi canal, de la Rita Montalena, y a la gente que es de fuera de China, especialmente Goku, además de Bélgica, la gente de Estados Unidos, de Perú, Argentina y de otras partes más. Finalmente, amigos, también como el amigo del canal Yo Viví Los 80, que también me sigue, y el amigo Nostalgia aquí de Honduras, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, el canal está vigente todavía.